Yo me acuerdo de haber pedido dinero una vez en la calle a una persona porque no me alcanzaba. De hecho, mi papá me hace ver que si él pudo cambiar, todo el mundo puede cambiar. ¡Oh! Me encanta que me la menciones porque realmente sigue siendo una persona que yo recuerdo muchísimo. Ella murió cuando yo tenía como... O sea, primero empecé en lugares bien chiquititos. No fue fácil, la verdad. Al principio fue como muy duro. Para mí, la gente que salía en la tele era muy lejana a lo que yo era. ¡Ah! ¿Qué? ¿Y esto? ¡Ay! Me sorprendiste, la verdad. Me súper sorprendiste. Claro. ¿Cuánto vale cero? Depende de donde lo pongas. Cero es el inicio de todo. Y a todos alguna vez nos tocó comenzar desde cero. Dios mío, llegué a los Estados Unidos. ¿Y ahora qué hago? Siempre me preguntan lo mismo. ¿Sabías que un carro es indispensable en este país? Y tienes que tener social para poder sacar tu permiso de trabajo, para sacar tu licencia de conducir, que lo obtienes después que aplicas tu asilo o un estatus legal migratorio. Y que es indispensable crear un buen crédito siempre y cuando pagues tus impuestos al día. Y puedes tener tu propia empresa aquí en Estados Unidos sin vivir aquí, puedes estar en otro país y cuenta bancaria. ¿Tú haces eso? No, pero Easytax sí. Son multiservicios, te hacen todos esos trámites de manera virtual o telefónica sin que tengas que ir y dejar de hacer tus cosas. Son unos ángeles. Yo sí, yo solamente me puse este disfraz para este video. Julieta. Qué lástima, pero adiós. Qué lástima, pero adiós. Pero no me despido de ti, aquí estoy contigo. Así que estoy... Julieta, ¿ya te vas? Me estoy llegando apenas. Mira, obviamente tú no necesitas presentación. Yo creo que necesito soy yo. Yo soy Juancito, ella no necesita ni nombrarla. Pero qué increíble. Mira, tú en tu carrera tienes múltiples premios Grammy. Eres una de las artistas latinas más reconocidas a nivel mundial. El talento obviamente ni se discute, pero ¿siempre fue así o te tocó comenzar desde cero? Me tocó comenzar desde cero, como todo el mundo. Antes de la música, di clases de inglés. ¿Sí? Sí, cuando me fui a la Ciudad de México, porque yo en realidad música ya desde muy chica. O sea, yo empecé a estudiar piano clásico a los 7 años. De ahí siempre sabía que lo mío era la música, pero trabajé en una tienda de discos, también hice como varias cosas. Pero cuando me fui a la Ciudad de México, ahí mientras buscaba armar una banda, me puse a dar clases de inglés. Que era todo un bluff, porque yo nunca estudié inglés gramática. Yo crecí en Tijuana, entonces digo, soy bilingüe, pero no estudié gramática. O sea, el inglés lo fui aprendiendo con el tiempo y ahora lo sé, obviamente, y sé un poco más. Aprendí gramática cuando di clases. Y como si apoyito chiquen, ventana cuindo. Sí, no, de repente era como no tenía nada preparado. Era como, no, un amigo, fíjate que le robé un libro que era muy claro y muy fácil. Okay. Y nada, y eso me ayudaba. Cada día iba en el trayecto para llegar al lugar, porque daba clases como en empresas. Veía más o menos como este concepto de gramática y ahí me inventaba no sé qué cosa. Y días que no hacía eso, llegaba y decía conversation, entonces hablábamos. Doctor, profesor, usted no tiene nada armado hoy. Conversation, le dije. Hey, antes de que continúe, suscríbete a mi canal. Cuando termines, comenta, comparte y activa la campanita, ¿ok? Nos vemos. Suscríbete. Mira, pero tú te mudaste a Ciudad de México, ¿por qué? Sé, porque por curiosidad, porque me enamoré de la ciudad. La Ciudad de México me parecía lo más. Pero no fue por música. Sí, ya estaba haciendo música. Okay. No fue como voy a ir a México a triunfar. Era como que ya estaba haciendo música, estaba tocando mucho en Tijuana. Sí tenía como la inquietud de saber qué podía pasar si llegaba a un lugar donde no conocía a nadie. Pero creo que lo principal fue que me enamoré de la Ciudad de México. Ahí sentí que se explicaban un montón de cosas de lo que yo era, que estando en Tijuana, que estabas como lejos de la Ciudad de México, pues digo, como que quedas como al margen, estás en Tijuana, que es como medio frontera, estás lejos, estás más cerca de Estados Unidos que el DF, hay como una... Pero en mi familia crecimos siempre con la cosa de México, o sea, yo siempre estudié en Tijuana, siempre todo, como... Entonces, cuando llegué a la Ciudad de México fue como que, aquí es donde quiero estar, pero fue muy, al principio fue como muy duro. ¿Verdad? ¿Por qué? Pues nada, porque de cualquier lugar que no conoces, no conocía mucha gente. O sea, tú no llegaste donde un familiar cómoda. No, llegué a, no sé, como a eso, a clases de inglés, a ¿qué más? No fue fácil, la verdad. En esa época no había en redes sociales, entonces pegué volantes en tiendas de discos para armé un grupo. Pero creo que el primer trabajo en donde yo gané dinero como por semana, que ya tenía dinero todas las semanas, fue en una obra de teatro. Yo había musicalizado teatro en Tijuana. Okay. Y un amigo, bueno, y conocí, ahora somos amigos, pero digamos que conocí a un director que en ese momento estaba escribiendo su obra de teatro y necesitaba quien le hiciera la música. Me dice, pero la persona que haga la música tiene que actuar.
Y yo como, perfecto. Yo, claro. Entonces ya hice eso, estuvimos un año en cartelera y esa fue la primera vez que yo como que tuve un trabajo que me, no sé, que tenía como regularmente algo de dinero. Claro, o sea, ya tenías una entrada. Pero antes de eso estabas que si haciendo tus clases de inglés, que si sí, trabajando en la disquera. Porque, o sea, de cierta manera pasaste como ciertas necesidades estando ahí sola. Sí. O sea, pero si sí tenías para tu comida o si sí hubo momentos como que... Hubo momentos rudos. Yo me acuerdo de haber pedido dinero una vez en la calle a una persona porque no me alcanzaba para el pecero. Dice el pecero que es como el transporte de allá. O sea, ok. Y yo me acuerdo que sí. Y además lo que me salvaba es que en México está el menú, digamos, como el menú que te dan como la sopa, la entrada, no sé qué. Entonces es una comida tremenda. Y no es, digo, es algo popular, no es tan cara. Entonces, digo, sí, es, digo, es cara, pero no era cara en ese momento. Me alcanzaba y era feliz. Entonces ahí me quedé, desde entonces, siempre que puedo me como un arroz con huevo, que es lo que me quedó más así, de que amo el arroz con huevo. Y amo las higueras porque mi vecina, yo le renté la casa, rentaba una casita ahí como toda que se estaba deshaciendo a una señora que me rentaba y era mi vecina, y ella tenía una higuera en su casa. Okay. Y me dejaba ir a cortar higos, y a veces comía higos, y entonces también amo las higueras, amo los higos, porque me recuerda. O sea, no la aburriste, fue al revés, sí, ¿sabes? No, la aburriste porque, imagínate, siempre, y con eso que si hacías que el desayuno, cualquier cosa. No, la verdad es que me ponían unos atascones de higos. Pero entonces le tengo como un cariño especial a la higuera. Sí, no fue al revés, como que ese desprecio por esa comida. Mira, yo había leído de ti que cuando lo que tú dices que empezaste a pegar carteles para armar tu banda, que decía, se busca baterista. Se busca, no, yo decía tecladista, busca bajo, batería, guitarra, no sesionistas, era lo que yo como que aclaraba. No quería que fueran sesionistas, quería que fuera una banda. Entonces al final ahí armé una banda que duró un tiempo y después se deshizo y ya de ahí ya empecé a tocar. Dije, listo, toco sola. Yo tenía mis canciones guardadas en el cajón, pero yo tenía como, no, tengo que hacer una banda. Y ya como que la última vez que la banda se deshizo, esa fue la última banda que yo hice, dije, bueno, ya está, toco mis canciones, soy solista, soy solita o lo que sea, y bueno, listo. Entonces empecé a tocar con amigos, pero canciones mías, ¿no? O sea, básicamente tú querías hacer era música, pero o tú soñabas ya con todo esto, lo que hay en el show business. Yo quería hacer música. O sea, siempre hice música, no sé, siempre toqué con grupos. Nunca pensé como en términos de, oh, qué sueño, porque lo que pensaba era el inmediato. ¿Cómo le hago para armar un grupo? Uy, no tengo teclado, ¿cómo lo voy a hacer para esto? O sea, cosas muy, mucho más inmediatas que quiero triunfar. Para mí la gente que salía en la tele era muy lejana a lo que yo era y ya tenía muchos años haciendo música. No sé, no lo pensaba, sino era como de, yo quiero estar ahí. Era como, no sé, quiero tocar y que las personas que vayan sean gente a lo mejor... No tanto como mi mamá, mi abuelita, mis tías, sino que vaya gente que no me conoce, no sé, como que tenía, no sé, siempre pensaba muy en lo inmediato. Cuando tú estabas en tu adolescencia, en tu niñez, tú no tuviste una relación muy afable con tu padre, ¿no? Uh-huh. En ese proceso, entonces, que creo que también vi un cuento que tú comentaste, que fue como que él una vez les quitó el televisor, o como represión, algo así. Eso... ¡Represión! ¡Yo no voy a hacer música! Mira. ¿Eso te llevó, eso te ayudó a ser lo que eres hoy en día? Sí, total. O sea, mi papá es un bombón, o sea, cambió. Qué bendición, ¿no? Sí, total, total. De hecho, mi papá me hace ver que si él pudo cambiar, todo el mundo puede cambiar. O sea, yo creo mucho que la gente puede cambiar, siempre. O sea, esa cosa de que yo no voy a cambiar porque yo soy como soy, yo no lo creo. O sea, yo creo que todo el mundo puede cambiar. Y sí, yo creo que la historia que nos hace, que a veces rechazamos, que pensamos, que no sé qué, porque mi familia, pues claro, yo soy de provincia, Tijuana, aunque sea una ciudad fronteriza, es una ciudad de provincia. Muy conservadora, mi papá siempre, pues, es un señor de provincia muy conservador y tal, y eso me hizo también ser lo que soy. O sea, todo lo que tú eres se define en tu entorno, en tu familia, en todo, ¿no? Ya sea porque lo rechazas o porque lo aceptas o lo que sea, pero eso te construye. Y sí creo que definitivamente mi familia me ha hecho. Claro, en el momento fue, por ejemplo, por decirte, pasaste el momento mal, pero hoy en día dices como que, bueno, gracias a eso, cambié la crisis, la puse a favor. ¿Me entiendes? Porque me imagino, no había televisión, ok, te me voy a tocar tu piano. Sí, tal cual. O sea, me hice muy lectora. Yo soy muy obsesiva con la lectura y, de hecho, ahora voy a un montón de lugares, hoteles, lo que sea. Nunca jamás prendo la tele, no me interesa. O sea, ya, y en mi casa, ahora en la pandemia descubrí Netflix. Por Dios, el mundo series coreanas es infinito y me fui muy feliz, pero ¿cómo se llama la que es? Crash Landing on You. Todo el mundo la vio esa. Sí, es muy linda. Pero en realidad, sí, obviamente son cosas que a mí a la larga me parecen positivas. O sea, en mi casa no vemos tele realmente y mi hija tampoco está acostumbrada a verla, ¿no? Sí. ¡Ey!
Y si quieres humanizar tu empresa o marca, escríbeme este correo que está aquí. Ah, y si quieres un desde cero versión business para tu empresa, escríbeme este mismo correo. Recuerda que no se trata de vender por vender, sino de ofrecer soluciones. No, te hice esa pregunta de que si tú querías lograr todo lo que has logrado, querías hacer arte. Y yo me imaginaba la respuesta, es que a ti se te ve por los ojos es el arte, ¿me entiendes? Bueno, ahí entras obviamente lo que es el show business porque es parte del negocio, pero a ti se te ve lo que es arte. Cuando tú llegaste y vi la presencia, tú dije, ¡ah! Soy fan, cálmate, no te vayas a desmayar, tienes que hacer una entrevista. Cálmate, Juancito, te me calmas, te me calmas. Ay, aquí estoy desmayado, Julieta, por favor. Mira, también vi otra cosa que tú venías haciendo tu show y después de un momento paraste lo que es tu pasión, porque esto es tu pasión, ¿no? Esto no, esta es la mía. La de ella es la composición y la música. Ojo, corrijo. Paraste lo que era tu pasión porque tuviste algún tipo de crisis, comentaste algo así. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Sí, no, me cansé como de la hiperprofesionalización. Okay. Como el yo me sentaba a escribir una canción y esa canción tenía que estar ligada a hacer un disco, a salir de gira, a hacer, y de repente era como todo, o sea, era así siempre, ¿no? Como un ciclo que no se pausaba jamás, porque yo no sabía pausarlo, quizás, no sé, tampoco hay como una culpa, pero en un momento como que yo me costó como reconocer que era eso lo que me estaba pasando. Y dije, yo realmente me quiero sentar a tocar el piano sin sentir que tiene, que está como atado a mil cosas que lo llevan. No, es muy difícil y ese espacio, como el espacio creativo, defenderlo, de también lo que significa toda una estructura que se crea alrededor de eso, ¿no? O sea, porque okay, eso fue lo que a mí, en un momento se fue la crisis que tuve, como de, ¿cómo hago para que esto se desligue? Para que yo pueda simplemente estar y vivir mi vida y estar tranquila y no sé, como si me quiero sentar a tocar el piano, genial, pero no significa que tengo que hacer un disco, salir de gira. O sea, no tenía ganas. Eres arte, sí, ¿me entiendes? Vivir, sí. Y después cuando volviste en escenarios pequeños, solamente a disfrutártelo. Sí, a tocar sola. O sea, wow, estuve tocando sola 2 años, varios instrumentos, y eso me reconectó. O sea, primero empecé en lugares bien chiquititos, 50 personas. ¿No te importaba? Casi como una cosa terapéutica, ¿sabes? Como de volver a empezar, desde sentía cero. Como de cero. Sentía así, desde cero. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué loco! Así se llama mi podcast. Oh. Pero sí, como volver a vivir el proceso de llegar con mi guitarra o con mi acordeón y nada, ¿qué tienen? Y siempre pidiendo piano, eso sí. Yo como que si no tienen piano, no. Entonces, empezaste con el piano, ¿no? Yo soy pianista, sí. O sea, ¿cuál era tu primera profesora? Mi primera profesora, me acuerdo, además, no sabes cómo la recuerdo, me marcó mucho, se llamaba Margarita. Okay. Porque ella fue la que, para mí, ella fue la que me hizo entrar a la música. Me encanta que me la menciones, porque realmente sigue siendo una persona que yo recuerdo muchísimo. Ella murió cuando yo tenía como 13 años y fue la primera vez que alguien cercano a mí moría y bueno, fue horrible. Yo sufrí mucho. Y seguí estudiando piano, pero como que nunca fue igual. Pero yo siempre sigo pensando que ella fue la persona que me hizo, no sé, que me hizo como darme cuenta de que había algo en la música que era mío, así, okay, ¿no? Nosotros siempre aquí en Desde Cero tenemos un regalito para el invitado, tenemos un regalito para ti que es lo que nosotros creemos que es el significado de tu Desde Cero, ¿no? Y esto es con mucho cariño de parte de la familia Desde Cero. ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Qué lindo! ¡Ah! ¿Qué? ¿Y esto? ¡Ay! ¿Pero cómo sabías lo de mi maestra? ¡Ay, qué lindo! Oye, muchas gracias, qué hermoso. ¡Qué lindo! ¡Ay, es increíble! ¡Mil gracias! ¿Te gustó? ¡Mil gracias! Sí, me encantó. Me sorprendiste, la verdad. Me súper sorprendiste. Claro, dije, esto me suena. Esto me hizo mi hija. ¡Qué hermoso! Y esto es el nombre de tu... O sea, todo tiene un significado. Se busca baterista, el código de Tijuana. ¡Ay, qué lindo! Muchas gracias. Tijuana, que eres súper orgullosa. Y este se supone que es tu mente, entonces todo esto está dentro de tu mente. Ay, y bueno, tiene otros mensajes también ahí. Y tú tienes, después lo ves con calma. ¡Qué bonito! Muchas gracias. ¿Te gustó? Ok. Gracias. Me contenta. Gracias por estar en Desde Cero. Aplausos para ella, vale. Este aplauso es para ella, no para mí. Así es. Para que la gente crea que somos amigos, todavía nos estamos reencontrando. Ah.